Magalí. Imagínate si puede hacer eso con eso, con Martín. Imagínate si puede hacer con la chota. Te la saca. Quiebra. Te la saca. La spin. Bueno, no. No sabía cómo hacerlo. ¿Cómo que dice? Mi mamá me dice que tengo mucha fuerza, que soy muy bruta. ¿Sos fuerte? Soy bruta. A ver, pegame una piña en el estómago. ¡No! Pegame, tengo más. Pegame una piña en el estómago. ¿Cómo no lo tira de bollo? Me pongo duro. Pegame, si no vos rasta. Ah, no, vos no. A ver, a ver. ¿Eh? Pegale primero al rasta que tiene. A ver. Primero, no. ¡Cagó el rasta! Uy, esperá, no. Pero esto no le pega. Pegale al rasta y tiene cuadradito. Mira, me tiene la panza birrera el rasta. No, pero. Peor que yo. Pero espera, a ver. ¿Que me pegue a mí? Bueno, que me pegue. ¿Te parece? Que me pegue a mí, no me lo derivo el rasta. ¿O no? Lo que pasa es que me da miedo. Pero ¿para qué dije? Pero espera. ¿Eh? Vos fuiste el de la idea. Y sí. Bueno, sí, está bien. Esta le quiere calzar, esta le quiere pegar. ¿Por qué me vas a pegar tan fuerte? Pero me estás pidiendo que te pegue fuerte. Bueno. No, no. A ver, esperá, yo te digo cuándo, ¿eh? Ojo acá, yo me. Acá no. Acá abajo. Pero despacio. Pero espera, ay, mira cómo pone el puño, me da más miedo. No vale, jura. Ojalá lo tire el ping. No de hater, sino por flayero, digamos. Golpe duro, ¿eh? A ver, yo soy la típica que se choca todo y rompe todo. Rompo en mi casa todo, rompo vasos. Ah, no vaso. Es que tenés fuerza, sos torpe. También tengo fuerza. ¿Tenés fuerza? Sí. A ver, pegame acá. Espera, nena. Espera. Se prepara. Larga clase de un chupa verga. ¿Cómo? Maggie. Ah, Maggie, tenés nombre re dulce, pero cuando me vas a dar. Preparada, Maggie. ¿Eh? Si te corres, no puedo. No me corro, espera. No sé cuál tengo más fuerte. Si el zurdo. ¿Sabes que se me emparejaron los yo dos soy para la fuerza? Se me yo emparejaron soy zurda los dos para pegar. Abajo. Los dos brazos. Yo soy zurda. Ah, ¿sos zurda? Sí. ¿Sabes que te mata? Magali. No pongas esa música, espera. Saca la música, me asusta el. Ahí viene el gordo tenista. Me parece. Me asusta ella, espera, todo me asusta. ¡Pero métele la piña! ¡Música divertida! ¿Cómo no le revienta la cara de un bombazo y se va toda la mierda? ¿Te imaginas, culo, que ahí la magueta de polvo le salte el Super Saiyan fase 4? ¡Y le rompe la ¡pum! Cara! Pero que lo tire de pingo al piso, chango. Que quede casca tirado, así no le va a dar nunca más. Gana de hincha el pingo, boludo. Ay, no de hater, sino por playero, digamos. ¿Duele menos así? Obvio, es como una inyección okay. Que el médico te diga, te van a dar, te van a dar. Claro. Te hace sentir peor. Bueno, ahí va. Buenos pasianos. Pero esperá, nena, hacela bien. Sí, pero fuerte. Fuerte, claro. ¿No me dolió? No dolió, ¿no? Dale de nuevo. ¡Uy! Amigo, espera, ahí le ha pegado zarpado, ahí le ha querido ver. ¡Era! La, ¡no te ha dolido, pero tú no vas a pagar así! ¡Pum! Lo he hecho pingo. ¿No se animó acá, no? La bla no va. La segunda le entró bien. No me dolió. Tenés fuerza posta. Un poquito. Sí, no, menos mal que no lo hice en la panza. ¿Sabes que dolió posta? Ya que te pegué, ¿puedo? Mi papá es hija única. Me pido que le mande saludos a mi papá y mi mamá. Ay, ahora te tengo que tener lástima. Pará, vos me pegaste. Ahora soy hija única, quiero tener hermanito. No, están separados. De paso le mando saludos a la mujer, a Fernanda y al novio de mi mamá, Miguel. Bueno, está bien, dejá. Entonces está todo bien, tenés. Bien. Le manda, si te está mandando saludos a la mujer, a la novia, a todos, sí. A todos. Somos una familia toda compacta. ¿Y andan todos bien? Todos bien, nos llevamos todos bien. Ay, ya se quiere asomar, ¿viste que ya te va cerrando? Sí. No, sí. Yo le hago la mague y se cierre, que se coma el aire. ¿Sabés que encima quiero meter el índice porque el meñique no lo saco? No tengo fuerza con el meñique. Semejante de salchiche que tenés, cajeta. Pero el menique no entra bien. Dale, vos dale, no pasa nada. Semejante dedo salchiche que tiene esta una como así la gesta, boludo. Me lo hacen en joda. El Tano recién le dijo, guarda, le va a hacer mal. No. Estabas haciendo el chiste para que yo escuche. Paren entonces.
¿Cómo no le cierra? Sacá la música, parece tiburón. No de hater, sino por playero, digamos. ¡Cuatro! Déjame tranquilo, quiero ver el coso, la manera. Me asusta para nada, no te va a hacer nada esto. ¡No, no! ¡Entra, no! ¡No, No, Musimundo. Espera. Bueno, pero más de que esa razón. A ver. Este es donde la hace falta. Este me gusta. No, pero eso no es. Ahora, me muestra fotos de Naughty Blog, Elena los pelotudos, boludo. Pero están peor, ya no existen esas fotos, burá. A ver, pero a ver todo. Nada más que no me acuerdo, está, mirá, son 7 o 10 carpetas, burá. No me acuerdo, ¿qué es ahora? A ver. ¿Esta es? No sé, no van. O sea, tan disperso, digamos, las culiadas. Tenés el celular y apretás en la mitad de la pantalla. ¡Uy, no! ¡Oh! ¡Musimundo! No, es muy bardero este también. Uy, Dios. Yo lo hago pingo, chango. Uy, vamos, vamos que sigue. Mirá que se bloquea y después no se prende más. Uy, uy. Mirá, Karen, preocupación. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, contestame. Pregúntame. Si tu celular se le partió el vidrio. ¡Qué hambre! ¿Cómo? ¡Qué hambre! ¿Qué hambre qué? ¿De verdad? Mira, la preocupación. No. Bueno, conduzco yo, Guido seguirá. No, pero pará. Le vamos a apagar el celular. Yo se lo voy a apagar. Pará, ¿se partió el vidrio? ¡Qué hambre! ¿Qué hambre qué? ¿De verdad? ¿Qué hambre qué? ¿De verdad de qué? ¿De verdad se partió la pantalla? ¿Y si se partió la pantalla se compra otro celular? Obvio. ¿O no? Obvio. Y bueno. ¿Se partió? ¿Qué celular es? Esperá, decime el modelo. No, no me lo digas. Uno con tapa celeste. ¿Uno con tapa celeste? Con tapa buen celeste. Modelo, la concha de tu madre. Bueno, jugá. ¿Jugá? ¿Juego? Sí. Y pero si está rota la pantalla no puedo hacer la foto. Pará, dame otro celular y hacemos la foto con otro celular. Jodeme. No, tráeme otro celular que se caque por la foto y después te la paso. Dale, perfecto. Pero decime tu Twitter, Arroba Agustín Reinaga. Reinaga es R-E-Y-N-A-G-A. ¿Qué pasa? ¿Cómo era? Sacanos la autofoto. Yo también lo veo, traigo. ¿Me compró el calor? No, sobre hijo de puto. No, igual te vamos a pagar. Si no, la saca, ya está más tritonio en la autopista. Sí, sí, sí. Ah, tenés un cargador de iPhone, pero no es que lo que yo soy un hijo de puto. Te va a olvidar, Julián. Lo trae en la mañana. Bueno, no está en mi casa, no, comiendo mi hermana. Ah, de ahora sí me he dicho. Me la mandaron por carta la foto. Estaba afuera, le digo, bueno, nunca pensé que tengo una ahí, me lo voy a comprar. Arroba Agustín Reinaga en Twitter. Pero la pregunta. Estamos viendo, no sé, unas boludeces acá de Guido, culado. Sí, grande, gente. Sí, gordo tenista, sí, Rulito. Guido es un hijo de mil putas. Se caga en la gente. Se caga, ¿vos sí? ¿No te cae bien? Pero no, está todo bien. No te cae bien. Hay gente pelotuda. Es que no. Pasa que para mí este ya se hace el pelotudo. Porque yo estoy viendo un par de videos que no, hay un. Pon el video en el que la gente le dice. Es sirve para los calambres, es amarilla y blanca. Dale, pero espera, terminemos de harina. Terminemos de este. Hay gente hija de puta, boludo. La vemos después, me la mandan por carta la foto. Esta es la autofoto. Arroba Agustín Reinaga en Twitter. Tu cara. Pero la vez te spamea el otro, ahí las redes sociales. Nunca aparece la vieja, viste esa, la señora grande, la que estaba en los Oscars, que solamente salió atrás. ¿Cómo andas, italiano? Que estaba te vestido de azul. Bien, muchacho. ¿Está hablando de Meryl Streep? ¿Ustedes cómo andan? Perdón, no sé, podemos estar siendo lo más mal de todo. No, claro. Están recién. Claro. Boludo, yo me comí un guiso de lenteja. ¿Mira vos? Y bueno. Con todo la encima frío, chorizo, carne. ¿Cuánto cuesta? Un flan. 450 una coctelera. 450. Estoy cago de hambre si no me la decía. 50 pesos. No. Te la llevas.
a la 1. ¿Te la llevas a las 2? 100. ¿100? Ay, no vale nada. 60. 120. No, 60. ¿Te la llevas? Sigue subiendo, olvidas. Cualquiera. ¿A la 1, a las 2 o a las 3 te la llevas? 120. No. ¿Te la llevas? Uy, ya. No. Le vive haciendo acá las cosas a todo el mundo. Hace mamada. Porque saben que así le da rating. ¿Cuánto dijiste? De una. No, sí, 120. Se la tengo que pagar. No la quiero pagar. No, bueno, espera. Mirá que... El Castor Cascarrabia. No, pero ese es un topo, boludo. Es un topo. Topollillo, boludo. Sí, boludo. Impresionante. Ay, los Castores Cascarrabia. No, topo, boludo. Bueno. No quiero que la vean porque soy el más huevón del mundo. Sí, 120, correcto. Correcto, no quiero echarme problema. No quiero echarme problema. La dejamos acá abajo. Ahí está. Topo fuerte. 120, ¿eh? Preparado, perdón a todos. Preparado, no, me pasan todas con la negociación. Preparado. Listo. Ya, 120 pesos, perdón, ¿eh? Ay, se la lleva. Perdón, ya le estaba dando el olivo. Preparado, tiró. Ay, no pudo hacer. Y pero la cagada el topo, me lo tirando. Y no. Señores. Ay, ¿qué hacemos? Señores. ¡Le compro la tortilla! Sí, sabes que sí. ¡Pero se la rompí yo! Le compro la costelera y yo se la repago, te juro. Pero se en la serio, repago. Bro. Sí. No, ni una coca ni un paquete de pucho, bro. Literal. El topo está en el abajo. ¡Trato hecho! ¡120 pesos, maestro! ¡Vale! No pasó nada. ¿A veces se duerme? No. Para. ¿Qué pasó? De nuevo me están haciendo todo. Se me baja el cielo. Guido, la mierda, le gusta la guijarda. Pero está mal el programa, sí. Espera, no. No vale. Espera. Eso no me. Pero ponete una alfiler ahí, te la cachaca. Tenés un alfiler de gancho y me pone así. Sí. ¿Cómo es? ¿Se puede poner? Sí, claro. Pero yo me pongo, no me va a poner vos. Un alfiler de gancho. Traemos un alfiler de gancho. Vamos, alfiler de gancho. Claro. Vamos, alfiler de gancho. Pobrecito, adida. Ya empezó, ¿no? Sí. Ah, bolsito, sí. Sí, sí, sí. No. Está raro. Pará, si no lo tengo todavía. No lo tenés. No, está bien, lo ganaste. Estoy diciendo metafóricamente te llevas el... 180, ¿cuánto tengo que esperar? ¿Por qué? ¿Cómo es? 180 días. Tenés que esperar 180 días. No, no, le están a la los 180 días. Bueno, pero sí. Bueno, me tengo que poner. ¿Por qué quieres nada? ¡Vos, hijo de puta! Yo no cago. ¡Hijo de puta! No se puede pasar por ese pasillo, amigo. No se puede pasar. Hasta la cocina llegó el olor a acá, bro. Pero si yo recién llego, boludo. Pero si entró, casi tiró la puerta, me dice que estaba cagando, estaba en un baño. Ah, jamás. Ha llegado y no la cagada. Yo no cago. ¡Ya no cago! O caga con ¿qué? Perfume. ¿No caga con rico olor, hijo de puta? ¡No se puede pasar! ¡No se abre esa puerta, bro! Se está derritiendo la pared. ¡Ya no! ¡Una liebre de vikingo! ¡Estoy cansada de ver! Acordate de Lidia, de la Pampa, que te regaló... ¡Ay, no me quiero meter por el avión! Acordate de Lidia... De la Pampa, que te regaló la vergüenza. ¿Por qué? Tengo hijo, tengo nieto. Nene, qué vergüenza vas a tener conmigo. Por favor. Cortina. Nene, nieto. Qué vergüenza. A ver. No se cuenta que son mi hijo, que son mi nieto. Es un pelotudo. Nena. Ay, me va a pinchar. No te va a pinchar nada, te va a pinchar. Vos querés que te la pinche y no llega el cabello. Bueno, acá hay un pito corto. No te tengas miedo. Me va a pinchar, no te llega, le tira. ¿Qué es? Pero no soy tonto, me da miedo cuando me haces ahí. Ahí está. Bueno, mira, ahí está, ¿ves? Ahí está, no se te baja nada. Para, ven acá. ¡Qué tanto lío por un alfiler! ¡Por favor, dime! Y nada menos que conmigo. Nada. ¿Qué la vieja? Parece de quitar la tela, ¿no? Bueno. El aplauso grande para Ilvia. Se lleva el microondas. Se viene el 25 de mayo, ¿no? No me dejaste matar. Locro. Todo. ¿Qué onda? ¿Qué planes nos va a hacer?